Muy buenas tardes, un saludo desde Oaxaca, México, el corazón del sureste mexicano. Estamos aquí en otro video sobre temas de política y asuntos jurídicos. Los temas en esta ocasión son los de los fondos buitre, el tema de la justicia en Estados Unidos, en México, la corrupción en México, y está con nosotros el licenciado Francisco Salvador Pérez. Mi nombre es Giap Salvador Díaz y comenzamos. Un saludo, el licenciado Francisco Salvador Pérez va a dar un saludo. Buenas tardes, distinguido auditorio de internet, auditorio en todo el mundo. Nos dirigimos a ustedes nuevamente desde el sureste de México, en el estado de Oaxaca, para analizar y comentar graves problemas tanto de todo el mundo como problemas nacionales de México. Y dentro de estos graves problemas cobra actualidad, grave actualidad, el de los llamados hedge funds o fondos buitres, bonos buitres. Como sabemos, Argentina ya desde hace muchos años, y esta situación está poniéndose de manifiesto en los últimos meses, en las últimas semanas, en los días actuales, el grave problema de la deuda externa de Argentina. Esta deuda se manifiesta a través de la suscripción por parte del gobierno argentino de documentos llamados fondos y bonos de alto riesgo. Estos bonos tienen como característica que representan una deuda de carácter público. Es el Estado argentino, un Estado que puede ser Argentina o cualquier otro país, asume el papel de deudor frente a los correspondientes acreedores, tenedores y titulares de papeles llamados bonos. Aquí, con toda propiedad, los medios de comunicación argentinos y también latinoamericanos han calificado estos documentos como buitres. Como sabemos, los buitres son aves de rapiña, aves que se alimentan de carroña, y en este caso los acreedores, los dueños de estos papeles bonos, actúan precisamente como buitres, porque cuando un país se encuentra por una grave situación de carácter financiero, un problema de deuda pública, un problema de presupuesto público, actúan estos fondos, que son grandes empresas muy bien organizadas, especializadas en el manejo de este tipo de situaciones de crisis que sufren los países, y son, como sabemos, crisis recurrentes por aquel sistema que ya sabemos que está en boga de endeudar a los países. Los gobiernos de los países en una situación precaria, pues se endeudan y contraen obligaciones de esa manera cuantiosas. Estos bonos buitres son los que son adquiridos por estos fondos, estas empresas dedicadas a este negocio. Es un negocio sucio, evidentemente, de modo que adquieren a muy, muy bajo precio, incluso precios ridículos, precios irrisorios, por la insolvencia, por la baja situación de crisis financiera y económica en que se encuentra el país endeudado.
adquieren estos papeles, estos bonos, a precios ínfimos, y luego a través de parámetros legales o legalistas sumamente ventajosos ante los tribunales, en este caso de los Estados Unidos, los tenedores de estos bonos buitres exigen al gobierno deudor que tuvo la mala suerte, que fue orillado a vender esos bonos a precios ínfimos, vamos a decir una cantidad de manera así arbitraria, compran una deuda cuantiosa de miles de millones de dólares representados en esos documentos, pero no los compran a su valor nominal o expresado en el documento, sino que los, como son mercancías que están jugando en los negocios del sube y baja, en los negocios de la bolsa, de las bolsas mundiales, bolsas de valores, entonces esos documentos los adquieren a precios muy bajos porque son como mercancías devaluadas. Pero ellos se valen de medios para que, pasado un tiempo que normalmente es de bastantes años, cuando el país deudor ya ha recobrado su solvencia, entonces enderezan acciones de carácter procesal ante tribunales de Estados Unidos. Y de esta manera, a través de largos litigios que también duran muchos años, los tenedores de los bonos buitres, grandes empresarios que tienen sus sedes en países capitalistas como Estados Unidos, logran que la justicia de Estados Unidos les dé la razón y hacen pagar al país deudor el valor nominal, que es sumamente cuantioso. De modo que el precio al que los tenedores de los bonos buitres demandantes adquirieron esos bonos viene siendo muy bajo, a grado ridículo, y las cantidades que el país deudor tiene que pagar son sumamente cuantiosas, de miles de millones de dólares. Ese es el problema que ahorita tiene Argentina. El tema es, yo creo que, sobre todo una cuestión de soberanía. El concepto de la pues voluntad del pueblo, y la pregunta que uno se hace, ¿cómo es que un tribunal de otro país alejado como es el Estados Unidos, de respecto de Argentina, de un extremo a otro extremo del continente, un juez determine pues de dejar ahora sí que a una nación pues que casi que en la calle, o significa pues disminuir o burlarse de un pueblo, ¿no? En ese sentido, pues está claro qué cosas significan los fondos buitres. ¿Quiénes son los buitres? Son los políticos que vemos todos los días en los noticieros, que hablan en contra de las políticas de Cuba, que hablan en contra de las políticas de que el Estado adopte un criterio social. Bueno, ellos son los que están detrás de todos esos buitres, que gente que incluso forma parte de la gusanera cubana, ellos son los buitres, son los que andan bombardeando y ahora Palestina, los que bombardean Ucrania, son gente de la calaña como John McCain, que antes de realizar revueltas para tumbar gobiernos va y se reúne con la oposición, con los mercenarios, para crear problemas. Son gente tipo Catherine Ashton, otro que suena, esta, ¿cómo se llama? Christine Lagarde. Ese es el tipo de gente que ven nada más la forma de cómo ratearle a los pueblos. Esto es algo así que viene de que yo más o menos tengo idea, desde la caída de lo que le llaman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
¿verdad? Donde ahora sí que los gobiernos, como el tipo de Menem, como el tipo de Zedillo, de Salinas de Gortari, que se rinden ante los buitres, se rinden ante las empresas privadas. Privatizan sus recursos, endeudan a los pueblos, entregan todo prácticamente, y ese es el origen. Ese es el origen de estos fondos buitres. Y bueno, todo eso al mismo tiempo significa genocidio, significa saqueo, significa esclavitud Hambre, y recuerdo. significa hambre para los pueblos. Y todavía presentan esto como que si nosotros les debemos a ello, ellos nos deben bastante, ellos nos deben mucho. Ahora sí que toda la historia de este continente, desde que llegaron aquí los europeos, pues ha sido la historia del saqueo. Hasta la fecha, aún estando el sur de Latinoamérica con algunos gobiernos, lo digo más o menos, que hacen bien las cosas, a pesar de ello, pues lo siguen hostilizando, pues para que estos gobiernos aún así se entreguen. No, no, no se diga ya incluso gobiernos como los mexicanos, que abiertamente son vendepatrias. Dentro de los temas que se deducen de la exposición que acaba de hacer el abogado Giap Salvador Díaz, destaca el del tratamiento que es necesario que se instrumente, que se delinee para poder hacer frente al grave problema del endeudamiento de los países, de todo el mundo y también desde luego de Latinoamérica, a través de esta metodología siniestra, como son los fondos o consorcios empresariales dedicados al manejo de los bonos buitres, que endeudan de una manera grave, de una manera extrema, a los pueblos, a las naciones y a los estados. Tenemos nosotros que pugnar, llamamos a todos los gobiernos, a todos los estados latinoamericanos y del mundo, para que hagan valer los principios de los tratados internacionales en beneficio de los estados y de las naciones, en beneficio de los pueblos, frente a intereses particulares, como son los que representan los consorcios o fondos buitres, hedge funds. Una de las cosas que nosotros observamos en el caso de Argentina es que es débil, carece de eficacia la defensa que haga y que está haciendo Argentina a través de medios jurídicos. Se requiere que Argentina haga valer de una manera decidida, de una manera enérgica, de una manera firme, la soberanía del Estado argentino, la soberanía de la nación argentina y del pueblo argentino frente a los intereses particulares, por cierto, muy particulares y muy estrechos, de aquellos que dependen, de aquellos que son los dueños de esos créditos representados en los documentos llamados bonos buitres o hedge funds.